En teoría, tras la sesión de menos a más de este martes en nuestro IBEX y a las puertas del soporte que presentan los mínimos anuales, se puede decir que se las condiciones para que los precios, al menos en el corto plazo, construyan un rebote. Dicho esto y centrándonos en los títulos de la entidad cántabra, podemos decir que, a pesar de las últimas caídas en el IBEX y en el resto de las bolsas europeas, al menos Santander nos ha dibujado un primer máximo creciente, un máximo por encima de los mínimos anuales en los 4,14 euros. Pero faltaría lo más importante, construir un primer máximo creciente, pues solo construyendo mínimos y máximos crecientes podremos decir que algo estaría empezando a cambiar en el título. Y para ello necesitamos que el precio salte por encima de la resistencia de los 4,64 euros. En cualquier caso, es crítico que sí o sí se respeten los mínimos anuales si queremos albergar cualquier mínima esperanza de recuperación en el título.